el pueblo de Casa Massella se extiende al norte del territorio municipal de Uggiano la Chiesa. Durante siglos, la pequeña comunidad ha estado vinculada al nombre y la historia familiar de los de Marco, los últimos señores feudales del lugar. En el eje principal de la ciudad se encuentra la sobria iglesia parroquial dedicada a San Miguel Arcángel, modificada radicalmente durante el siglo XX. Plaza Vittorio Emanuele está animada por el monumental Palacio Feudal, un ejemplo típico de reconversión del siglo XVIII en una residencia noble. De la vocación defensiva original, sigue siendo una gran huella en el sistema estructural, como lo demuestra la envoltura evidente con el rediseño del poste de base del edificio y la coronación, con perlas dispuestas a lo largo del perímetro superior. Para atenuar las formas austeras, en el siglo XVIII se reformuló la fachada. Luego se enriqueció con un gran balcón decorado con una balaustrada tallada con motivos floreales y antropomorfos. El palacio albergaba a figuras eminentes de la cultura del Salento, incluido el economista Antonio De Viti de Marco y el poeta de Lucuñano Girolamo Comi, nacido en Casa Massella en 1890. Empujando a lo largo de la pintoresca Valle del Hidro, también conocida como Le Padule, se podrán conocer algunas bellezas naturales sorprendentes, inmergiéndose en el campo fértil que conduce a Otranto. En el encantador escorzo de la cripta de roca del Monte Sant'Angelo se asoma, sin ser molestado durante siglos, un importante testimonio de la cultura religiosa italo-griega. Fechada desde la Fonseca hasta el siglo XIII, la cripta todavía presenta varios ciclos y capas de frescos, junto con numerosos elementos arquitectónicos de instalaciones religiosas atribuibles a las tipologías del culto bizantino. Un paisaje sublime, el del Valle del Hidro, que la Administración Municipal de Uggiano la Chiesa querría realzar con la creación y promoción de varias rutas culturales y ciclistas.